conocimiento que tengo es que fue un sacerdote nacido en Bogotá que tenía un pensamiento cercano a la izquierda y más específicamente al marxismo. Porque él buscaba un ideal que hubiera paz, que hubiera igualdad entre todos, que la clase alta no se aprovechara de la clase baja. Entonces él tenía como razón en lo que él creía. Sé que pues es un cura cristiano. Camilo Torres era un militante del ELN, era un sacerdote que no estaba de acuerdo con muchas de las posturas de la Iglesia Católica en un determinado tiempo. Tenía una postura bastante contraria a lo que era el arzobispado colombiano. Y decidió salirse de esa doctrina y estar tan inconforme que lideró ese grupo guerrillero. Tenía que seguir la vía de algo más social, que la iglesia no debería tener tantos recursos, que lo verdaderamente católico era que la gente viviera bien y que a todo el mundo se le diera un recurso por igual. Perteneció al ELN y precisamente muere a muy corta edad en un enfrentamiento con el ejército colombiano. El conflicto armado en Colombia nació más o menos en la época de los años 50 y 60. Nació por la necesidad que tenían los campesinos pues de que el gobierno pues estuviera con ellos, porque el gobierno siempre ha sido muy central. El conflicto armado en Colombia ha tenido varios matices. Responde principalmente a una serie de inconformidades de unos grupos sociales que han exigido algo al Estado. Comenzó luego de la muerte de Gaitán y que unos campesinos que estaban enojados con las condiciones económicas y con los terratenientes que eran en Colombia, hicieron una toma de un lugar que se llamaba Marquetalia y desde ahí comenzó. Sabemos que surge hace 60 años y que surge a partir de la conformación de grupos guerrilleros, más exactamente en Marquetalia, en Tolima, y surge como una manifestación inicialmente a las políticas del gobierno nacional y a la no inclusión de algunas políticas públicas a nivel del Estado. Pero la guerra ya venía desde antes, los liberales y los conservadores siempre se habían confrontado. Y considero que el conflicto armado se ha perpetuado desde hace mucho tiempo, es por la ausencia del Estado en algunos territorios del país. El conflicto armado surge a raíz de que las políticas públicas colombianas no eran capaces de cubrir los intereses de todos los habitantes, de todos los ciudadanos del país. Bueno, pues hay muchísimas cosas. La historia de la guerra en Colombia data desde hace más de 60 años, pues un conflicto que no solamente es algo que uno puede vislumbrar en la guerrilla, sino que es una lucha entre las tierras, la tierra y lo urbano. Entonces, pues propiamente siempre hemos estado en conflicto, armado desde hace más o menos 60 años, pero desde la Patria Boba podemos decir que en Colombia ha estado en conflicto, desde España mismo, cuando nos colonizaron. Yo pienso que la idea de la guerrilla al principio fue una idea buena, porque era como todos que tuvieran lo mismo. Pero hoy esos principios solo camuflan un grupo al margen de la ley, en la ilegalidad, que bajo esos fundamentos se cubre para delinquir, para obrar en contra de la ciudadanía, en contra de toda la población colombiana, y no puedo comulgar con eso. Se ha perdido ese tema ideológico que llevó precisamente a esa lucha y a buscar el cambio por medio de las armas. Pero ya después aparecieron personajes que para mí no tienen escrúpulos y ya empezaron con el secuestro, con el narcotráfico, y para mí eso no tiene sentido, porque si están luchando con un propósito bueno, porque tienen
tienen que matar o secuestrar gente, eso no es ilógico. Las revoluciones no se pueden forzar, la gente misma tiene que hacer las revoluciones. Las revoluciones por las armas siempre terminan excluyendo a una parte de la población y lo que intenta una revolución es incluirlos a todos. Entonces las revoluciones de verdad son las revoluciones espontáneas que hace la gente. Para mí tampoco tiene sentido. Yo puse a la compañera, pues es algo que no debieron de hacer, se equivocaron al tomar las armas. Ellos querían una participación en la política. Pienso que no fue el mejor camino para lograrlo. Y con los secuestros y con las extorsiones, que terminaron de dañar todo, las bombas, los atentados. O sea, yo digo, el que menos debía sufrir ahí es la población civil. Considero que la imposición de posturas a través de las armas o a través de la fuerza y la violencia no conlleva a ningún buen resultado y lo que contribuye es a la perpetuación de diversas formas de violencia con otros nombres. Lo que ha sido las guerrillas en Colombia han existido hace mucho tiempo y han migrado, han cambiado de nombre, pero sigue siendo el mismo problema. Me parece que están completamente desdibujadas, que en un principio habían ideologías que de pronto tenían buenos fundamentos, pero completamente ahora están completamente desdibujadas y son meramente violentas y políticas y inhumanas e intrascendentes. Personalmente no estoy de acuerdo con el conflicto, puesto que pienso que no es la forma en que deben llevarse a cabo los cambios sociales, sino que los cambios sociales deben llevarse a cabo a través del diálogo. Todavía no, o sea, a nosotros nos falta mucho reconocer las víctimas. Las víctimas en Colombia no son muy reconocidas y me parece que debería existir algo como que hiciera un tributo pues, a las víctimas. No, en Colombia no existe memoria histórica. El colombiano está acostumbrado a ver sangre. El colombiano cree que la vida humana no tiene peso. No, creo que no hay una memoria histórica con referente al conflicto armado. Yo creo que los colombianos sí tenemos memoria, pero tenemos unos medios de comunicación controlados por unos grupos económicos enfocados en dar una versión de la historia. Lo que ustedes en comunicación llaman la desfragmentación de la información. Te pasan una noticia de un conflicto armado, acto seguido te hablan de fútbol, instantáneamente lo olvidas, entonces no tenemos memoria histórica. Pienso que no se tiene memoria, puesto que el conocimiento es muy restringido por parte de la población. El problema es cómo recordamos lo que ha sucedido en el conflicto armado. El problema radica en cómo vamos a hacer para que la memoria de los colombianos siga viva y cómo vamos a perdonar a las personas que han afectado tanto el país. El problema radica más en cómo ha afectado el país y qué va a hacer el país frente a las cosas. Eso es lo que creo.